Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al video número 27 de esta colección de videotutoriales para aprender a utilizar Moodle, ahora en su versión 3.1. En este video vamos a conocer cuáles son las actividades que vienen de manera predeterminada en Moodle en su versión 3.1. Para eso vamos a entrar a nuestra plataforma con el rol de profesor. Tenemos acá el nombre del usuario, en este caso es un profesor que tiene ese rol. Este profesor es docente del curso número 1 al cual vamos a acceder, porque va a ser el único lugar donde va a poder meter mano para poder agregar recursos o actividades, porque si accede a un curso que no tiene donde no tiene ese rol, ni siquiera le va a permitir Moodle que continúe. Entonces, este profesor es el profesor del curso 1 al cual accedemos. Y acá vemos toda la información del curso. Vamos a empezar a agregar contenido poco a poco en los siguientes videos. Ahorita vamos a conocer solamente las actividades que vienen de manera predeterminada en Moodle en esta versión 3.1. Cuando accedemos a nuestro curso, se ve de esta manera para observar o para poder agregar actividades o recursos. Tenemos que activar edición dando clic a este botón. Y vean ustedes que ahora cada una de las secciones, en este caso mis secciones son en formato semanal, en cada una de ellas nos aparece esta opción para añadir una actividad o recurso. Vamos a empezar a conocer cuáles son las actividades que vienen en esta versión de Moodle. Nos encontramos con la base de datos. La base de datos nos va a permitir a nosotros crear, mantener y buscar información en un banco de registros. Vemos ahí más información. Las actividades de la base de datos tienen muchos usos, como acá nos indica algunos usos para esta base de datos: una colección colaborativa de enlaces de internet, libros, revisiones de libros, referencias de revistas, etc. Para mostrar fotos, pósters, sitios web o poesías creadas por alumnos para revisión y comentarios por pares. Vamos a mencionar todas las actividades y posteriormente en los videos sucesivos vamos a crear una práctica con cada una de ellas. La actividad de chat nos permite que los participantes tengan una discusión síncrona, es decir, al mismo tiempo pueden ellos estar enviando información y recibiendo información basada en texto en tiempo real en la web. Acá nos indica también cuáles son las aplicaciones que podemos encontrarle a esta actividad de chat. Vamos a mencionar un par de ellas: reuniones regulares de estudiantes inscritos a cursos en línea para permitirles compartir experiencias con otros compañeros. Niños pequeños en casa por las tardes, como una introducción controlada, monitoreada al mundo de las redes sociales. O también un estudiante que temporalmente no pueda asistir en persona, conversa con el chat, con su maestro, para ponerse al tanto del trabajo escolar. Son algunas aplicaciones que podemos encontrarle al chat. Asimismo, tenemos la actividad de elección. El módulo de elección permite al profesor hacer una pregunta y especificar diferentes opciones a elegir. Puede emplearse para una encuesta rápida para estimular que piensen sobre un tema particular, para evaluar rápidamente qué tanto entendieron los estudiantes o para facilitarles a los estudiantes la toma de decisiones, por ejemplo, para votar sobre la dirección que tomará el curso. Vamos a pasar a la actividad encuesta predefinida. Proporciona un número de instrumentos de encuesta verificada que han demostrado utilidad para evaluar y estimular el aprendizaje en el entorno en línea. El profesor puede utilizarlos para recopilar información que le ayude a conocer mejor su clase y reflexionar sobre su propia enseñanza. Son estructuras, son preguntas que ya están establecidas y que nos van a ser de mucha utilidad también para nosotros como profesores. El examen
o el módulo de cuestionario. Le permite al profesor diseñar y plantear exámenes con preguntas de varios tipos, tipo opción múltiple, falso verdadero, relacionar columnas, respuesta corta y calculada. Los exámenes pueden usarse para una especie de mini pruebas, como práctica de examen empleando preguntas de exámenes de años anteriores, para proporcionar retroalimentación sobre el desempeño para autoevaluación. El foro les va a permitir a los estudiantes tener discusiones asíncronas, es decir, en diferentes tiempos que suceden a lo largo de un periodo de tiempo. Las aplicaciones o los usos que podemos tener con los foros en nuestra plataforma son los siguientes, vamos a mencionar un par de ellos: un espacio para avisos del curso y un centro de ayuda donde los tutores y alumnos pueden dar orientación. Acá vemos más usos que le podemos dar. Pasamos con la actividad de glosario, el cual permite a los estudiantes crear y mantener una lista de definiciones, igual que un diccionario, o colectar y organizar recursos o información. Ahí está la definición de un diccionario y los usos que le podemos dar al diccionario dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro curso, son los siguientes. Podemos crear o tener un banco colaborativo de palabras claves, ya que todos los estudiantes pueden agregar palabras a ese glosario. Un espacio para empezar a conocerse, donde los estudiantes ponen su nombre y detalles personales. También nos sirve para una zona para compartir videos, imágenes o archivos de sonido. Podemos también hacer uso de una herramienta externa. El módulo de actividad de herramienta externa les permite a los estudiantes interactuar con recursos educativos y actividades alojadas en otros sitios de Internet. Por ejemplo, una herramienta externa podría proporcionar acceso a un nuevo tipo de actividad o de materiales educativos de una editorial. Ahí está la definición de herramienta externa, muy interesante. La vamos a trabajar también en videos sucesivos. La herramienta de elección, la actividad de elección, permite al profesor proporcionar contenido y/o actividades en una forma interesante y flexible. Un profesor puede usar una lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenidos o actividades instruccionales que ofrecen una variedad de caminos o de opciones para el estudiante. En cualquier caso, los profesores pueden elegir aumentar la interactividad y asegurar el aprendizaje al incluir variedad de preguntas, tales como las de opción múltiple, relacionar columnas y respuesta corta. Acá viene la cuestión clave. Dependiendo de la elección de respuesta del alumno y de cómo el profesor desarrolla la lección, los estudiantes pueden progresar a la siguiente página, ser regresados a una página anterior o redireccionados a un camino completamente diferente. Las lecciones pueden emplearse para aprendizaje autodirigido en un tópico o tema nuevo, para escenarios o ejercicios de simulaciones y toma de decisiones, o para guías de revisión diferenciadas con diferentes juegos de preguntas de revisión dependientes de las respuestas dadas a las preguntas iniciales. El paquete SCORM es una colección de archivos empaquetados, el cual permite que los paquetes se suban como un zip y se añadan al curso. Estos paquetes o actividades SCORM pueden usarse para presentar animaciones y contenido multimedia, y también como herramienta de evaluación. Vamos a ir generando también un score posteriormente para que estén muy al pendiente. Tenemos también la actividad de taller. Esta actividad de taller permite la colecta, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. Los talleres son trabajados o evaluados por sus demás compañeros. Ambas calificaciones se guardan en el libro de calificaciones. Muy interesante también este módulo de taller. Llegamos al módulo de actividad tarea, el cual le permite al maestro comunicar quehaceres, recolectar los trabajos y proporcionar calificaciones y retroalimentación.
Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital, archivos, tal como documentos de texto, cálculo, imágenes, video. De forma alterna o adicional, la tarea puede requerir que el estudiante escriba texto directamente en un campo empleando un editor de texto, etcétera, etcétera. Esta actividad está también muy interesante. Vamos a verla más ejemplificada en unos videos posteriormente. Y cerramos con la actividad de Wiki. El módulo de actividad de Wiki le permite a los participantes añadir y editar una colección de páginas web. Un Wiki puede ser colaborativo, donde todos los estudiantes pueden editarlo, o puede ser también individual, donde cada quien tiene su propio Wiki que solamente esa persona puede editar. Los usos que le podemos dar a las Wikis son las siguientes. Nos sirven para los apuntes de clase para el grupo, para los profesores de una escuela que planean una estrategia o reunión de trabajo en equipo, para estudiantes que trabajarán en equipo en un libro en línea, creando contenidos de un tema elegido por su tutor. También el wiki les va a servir para la narración colaborativa o creación de poesía grupal, donde cada participante escribe una línea o un verso, como un diario personal para apuntes, para examen o revisión, que sería un wiki personal. Son las actividades que de manera predeterminada vienen instaladas en Moodle. Esta versión que estamos trabajando ahorita es la 3.1. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 actividades las que inicialmente vienen instaladas. En caso de que queramos utilizar otras actividades, podemos también instalarlas. De hecho, en uno de los videos que vienen más tarde, vas a encontrarte cómo instalar una actividad ajena o externa a las que ya vienen acá de manera predeterminada. Por citar alguna, podemos crear acá una actividad de videoconferencia, que de hecho vamos a ir trabajando posteriormente. Ya esa actividad, si quieres empezar a adelantar, se llama Big Blue Button, que sería Gran Botón Azul. Es una herramienta muy interesante para implementar una sala de videoconferencia en tu plataforma. Está muy interesante, si puedes irle avanzando, está muy bien para que lo conozcas. O en caso de que quieras esperar un poco, vamos a subir después un video dentro de este mismo curso donde estemos implementando esa actividad, que sería una actividad ajena a las que ya vienen de manera predeterminada. Bueno, de momento sería todo para este video en el que aprendiste cuáles son las actividades que vienen de manera predefinida en Moodle, en este caso en la versión 3.1. En caso de que te haya gustado este video, me gustaría que lo pudieras compartir con tus contactos, asimismo que le pudieras dar clic al botón de me gusta, y si no te has suscrito a este canal, me gustaría que lo hicieras, ya que voy a ir generando más videos y pues para que no te pierdas ningún detalle. Cualquier comentario o cualquier duda puedes hacerlo en la parte inferior o mandarme un correo electrónico a oscrucito10@gmail.com. Asimismo, si quieres llevar a cabo todo esto en tu propia plataforma, mándame un mensaje o mándame un correo electrónico a ventas@clairanetworks.net. Y te puedo enviar más información sobre los distintos paquetes que nos podemos encontrar para que tú tengas tu propia plataforma y todo lo que estás viendo acá lo lleves a la práctica. Tenemos paquetes básicos desde los $100 para que tomes nota y bueno, cuentes con tu propia plataforma y todo lo que trabajemos acá también lo puedas practicar. Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video en el que vamos a empezar a agregar actividades de las que vimos acá a nuestra plataforma. Nos vemos.